Bona tarda. Bueno, jo em presento, sóc en Josep Garre, que sóc l'R3 de l'Hospital Vall d'Hebron d'aquí d'Oncologia Radioteràpica, i el Col·legi de Metges m'ha demanat que fes aquest webinar una mica per pues, explicar l'especialitat d'Oncologia Radioteràpica aquí al nostre servei. Tenim una persona connectada, la Patricia. Voy a hablar en castellano por si pues, alguien se conecta que no entienda el catalán. Y os explico un poco todo. Patricia, bueno, hola, ¿qué tal? No sé si como estás tú conectada, si quieres poner cámara o quieres ponerle micro, preguntar alguna cosa en cualquier momento, pues me preguntas y me cortas sin problema y vamos haciendo. Bueno, yo tengo una presentación hecha ya de la especialidad que hicimos con los residentes para explicar un poco nuestra especialidad, que sigue bastantes puntos del guión, y luego, pues si no, acabamos de repasar pues un poco todo. Voy a compartir pantalla. Vale. Aquí yo creo que ya lo estáis viendo. Entonces, bueno, vamos a ello. Entonces, sí. La pregunta, ¿no? Si quiero especializarme en oncología radioterápica y sobre todo pues, aquí, en este caso, en el Hospital Vall d'Hebron. Es una plaza por año. Hasta ahora pues, somos un residente por cada año y así sigue siendo este año. Como veis aquí, pues, es una foto antigua en la que todavía sale mi R4, que sería esta chica de aquí a la izquierda de todo. Y luego somos el R mayor de ahora, que es André, yo que soy el R3 que estoy aquí al lado, y Enar, que es la R2. Y aquí tenemos pues, a Xavi Maldonado, que es el doctor Maldonado, es nuestro tutor de residentes. Y bueno, un poco es hablar de la especialidad, que yo creo que lo más importante es que, bueno, es una especialidad un poco desconocida porque en la carrera la damos pues una pincelada muy rápida y tampoco nos adentramos mucho en ella. Parece una especialidad que por nombre es como muy tecnológica, muy distante de lo que sería pues una especialidad clínica, pero no lo es, ¿vale? Yo creo que ese es el punto más importante. Es una especialidad que, como bien dice el nombre, es oncológica, entonces estás tratando con un paciente oncológico y lo estás viendo a diario y tienes un contacto con él muy directo. Es una especialidad que es muy clínica, que estás pues siempre de tú a tú con el paciente y estás pues muy pendiente de él, tanto durante el tratamiento como luego en un seguimiento. Es una especialidad que requiere saber pues bastante exploración física, bastantes conocimientos pues globales de lo que es un paciente y de sus enfermedades, porque el paciente oncológico no solo tiene su problema tumoral, sino que pues obviamente tiene todos sus restos de problemas y muchas veces incluso el tumoral incluye otros problemas de todo tipo con otras patologías asociadas pues de distintos aparatos, órganos y especialidades, y estamos en contacto con ellas pues constantemente. Yo creo que ese es el primer punto más importante a tener en cuenta de esta especialidad y que creo que hay que saberlo, ¿no? Porque ya digo que es por nombre puede despistar un poco, pero es así, ¿vale? Entonces, vamos siguiendo un poquito las diapositivas del PowerPoint y voy explicando un poco en qué consiste nuestra especialidad. Es una especialidad de 4 años. Bueno, el primer año normalmente, pues como siempre, es una introducción a todo, ¿no? Sí que es verdad que desde el año pasado se empieza con un primer mes rotando por el servicio para una primera toma de contacto. En mi caso fue en diciembre, este año pasado ya fue como el primer mes al iniciar. También es verdad que fue pues un poco más distinto por todo el tema del COVID, cambió un poco todo, pero bueno, siempre hay un mes un poco de inserción, digamos, en el servicio. Y luego lo que vas haciendo el primer año son rotaciones por especialidades más globales, más de tipo medicina interna, que suelen ser unos 3, 4 meses, si no me equivoco. Urgencias también es una rotación, digamos, incluida en este primer año, que son 2 meses. Y luego en planta de oncología médica, para que ya empieces como a familiarizarte con el paciente oncológico, sus problemas, sus motivos de ingreso, la patología en general de la oncología. A partir de R2 es cuando ya se inicia la rotación en distintas patologías a nivel de nuestro servicio, empezando por, ahora desglosaremos un poquito
un poquito todo año por año las rotaciones que se hacen, pero bueno, empezando pues un poco por mama, siguiendo por túmulos gastrointestinales, y luego hay entre medio del año de R2 unas cuantas rotaciones más, que son la de radiología, que son 2 meses, donde vamos pues a ver distintas patologías dentro de lo que sería el TAC y dentro de lo que sería la resonancia, sobre todo la resonancia más centrada a nivel del sistema nervioso central, porque se utiliza mucho para nuestros tratamientos, y más a nivel del TAC, pues una visión pues global de lo que sería el TAC toracoabdominal y de distintas otras partes. Y luego posteriormente hay una rotación en física, que ahora os explicaré un poco mejor y que asusta un poco así, pero que es una rotación que también es muy necesaria y muy útil para muchas cosas, la verdad. Luego, lo que sí que es verdad es que en nuestro caso, aquí en Hospital Vallebrón, no tenemos una unidad de braquiterapia como tal. Tenemos que rotar en otro centro, que es el ICO de Bellvitge, y hacemos una rotación de 2 meses. Es verdad que esto es un proyecto y que todavía no hay nada todavía pues claro ni cerrado, pero probablemente en un futuro no muy lejano puede que haya una braquiterapia electrónica, que es otro tipo de modalidad de la braquiterapia, e incluso también la intraoperatoria, ¿vale? De R4 se puede hacer una rotación externa libre. De hecho, el servicio incentiva mucho a que hagamos esta rotación externa, de cara a que conozcamos pues, cómo se trabaja en otros centros, que salgamos fuera, que no nos quedemos solo a nivel nacional, sino que también nos ayudan a nivel internacional, y no te pone ninguna pega para que hagas esta rotación externa. Todo lo contrario, como digo, para ellos es importante que la hagamos y nos incentiva mucho a que veamos pues, un poco cómo se trabaja fuera de nuestro hospital, ¿no? Durante los 2 primeros años se hacen guardias de puerta de urgencias de medicina interna. Suelen ser pues, unas 4 o 5 guardias al mes y siempre con un mismo equipo de personas, que eso es lo que llamamos aquí como el pool de guardia. Y eso, bueno, yo creo que es algo muy positivo, es un grupo de gente con el que al final pues ¿no? El estar cada semana haciendo guardias con la misma gente hace que se cree una unión muy bonita, un grupo muy bonito y sacas muy buenos amigos de ahí. Y también pues estás en un entorno de trabajo pues muy familiar, muy cómodo y sobre todo eso, ¿no? Que es importante en un sitio que es bastante hostil como son las urgencias al final de cualquier hospital. Entonces, bueno, siempre estar con gente con la que tienes confianza y con la que trabajas en grupo y que hay pues un buen ambiente y todo, yo creo que es muy importante y eso, pues bueno, yo creo que es un punto a tener en cuenta y un punto positivo en este hospital. Después, a partir de R3, se hacen guardias de puerta de urgencias de oncología. Bueno, junto con los R3, R4 y R5 de oncología médica y suelen ser pues unas 3-4 al mes. Son unas guardias que son diferentes, son de puerta de paciente oncológico, es decir, que todo el paciente oncológico que esté en tratamiento activo, ya sea pues con radioterapia o con quimioterapia, o bien pues bueno, en un seguimiento a corto plazo al menos o cualquier cosa, pues digamos que lo recibimos nosotros. Estas guardias es verdad que son diferentes porque, bueno, son guardias que estás tú como un adjunto y te gestionas tú pues, de una forma diferente a las de los otros 2 años que ibas más, pues como ya digo, con un grupito de siempre la misma gente y todo. Pero bueno, el caso es que como se ha aprendido mucho en los 2 años anteriores, esos 2 años de guardias de oncología en las que estás más, quizá más... Pues solo, pero no estás solo porque estás sonado junto, pero estás como, pues eso, más tú con el paciente directamente, bueno, te desenvuelves muy bien y todo el mundo al final pues acaba haciéndolo muy bien. Entonces, un poco como decía, desglosando las rotaciones por año, de R1, como decía, son 2 meses de urgencia, en la planta de oncología son 3 meses, en la planta de medicina interna y patología, que son, bueno, se diferencia, pero al final es todo como un servicio único de medicina interna, son 2 meses por cada una de estas dos especialidades, y luego 1 mes en radioterapia, un poco para, pues eso, ver un poco cómo funciona el servicio, ir a ver las máquinas, cómo se trabaja con los técnicos, ir a ver el TAC, etcétera, etcétera. Y luego también una rotación de
consultas de oncología médica de 2-3 meses para empezar también lo que sería pues el trato con el paciente a nivel de consultas, ¿vale? Las guardias, como decía, de R1 son de urgencias general. En medicina interna y son unas 4 o 5 guardias al mes, según cada uno pues quiera. De R2, como decía, hay una rotación en física de 2 meses. Ahí lo que aprendemos pues, es un poco el trabajo de los físicos, porque al final son los físicos clínicos están íntimamente en contacto con nuestra especialidad. Son quienes nos hacen las dosimetrías, quienes planifican un poco cómo va a llegar la radioterapia al paciente. Y cómo, ¿no?, nosotros al final acabamos ofreciendo este tratamiento a los pacientes. Es una rotación que está para aprender, no se espera que tengas ningún tipo de conocimiento sobre la física de ningún tipo y es para entender bien el por qué hacemos las cosas aquí, y cómo las hacemos y cómo llega, ¿no?, nuestro trabajo previo a, y posterior a nuestro paciente, ¿no? La rotación de 2 meses en radiodiagnóstico, pues como había explicado, por un lado sería pues la de ver un poco el TAC a nivel general, toracoabdominal, y la resonancia otro mes para acabar de ver pues lo que sería sobre todo sistema nervioso central. Esto es más que nada porque sí que es verdad que nosotros trabajamos mucho en contacto también con los compañeros de radiodiagnóstico, pues porque estamos constantemente viendo imágenes para todo, y sobre todo de cara a planificar nuestros tratamientos, que luego pues, también entraremos un poco en ello, ¿no? Luego hacemos una rotación de R2 en lo que sería ya dentro de la radioterapia en la patología de mamaria, donde pues, ahí ya entramos directamente en lo que es nuestro día a día como residentes en radioterapia, y posteriormente también con el aparato digestivo, con los tumores gastrointestinales. Vale. Las urgencias, las guardias de urgencias de R2 siguen siendo de urgencias de medicina interna, y a partir de aquí también se hace de R2 de camino a R3, es decir, de final de R2 se hace un curso de supervisión de instalaciones radiactivas, que es bueno, muy útil de cara a luego trabajar, digamos, como salida laboral, porque hay que tenerlo para poder estar en un servicio de radioterapia, y gracias a esto pues también podemos hacer las tardes de radioterapia, que empezarían pues justo en este impasse de R2 a R3, ¿vale? Que luego las comentaremos. De R3, empezamos con los tumores ginecológicos, hematológicos, luego hacemos la rotación de torácicos, de tumores torácicos de pulmón, y luego hacemos la rotación de braquiterapia externa, que vamos al ICO, que son 2 meses, esto está equivocado, y también hacemos empieza un poco el introducirte en el mundo también del pediátrico. Aquí empiezan también la rotación de urgencias de guardias de oncología como tal, de puerta, como había dicho, y que son a las 3-4 al mes. De R4 pasamos a lo que son los tumores genitourinarios y del sistema nervioso central, a la patología de lo que sería la cabeza y cuello y la radiocirugía, y la rotación, como decía, que empieza un poco pues de R3, R4, de pediátricos, que yo diría que esto también es uno de los puntos fuertes de este hospital, ¿no? La rotación de pediátricos aquí son 4 meses, es un centro de referencia a nivel de oncología pediátrica, por lo que quiere decir que tenemos pues, desde segundas opiniones de otros sitios, se derivan pacientes de distintos sitios de España, de distintos sitios de Cataluña, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es una rotación muy completa que creo que, bueno, en otros sitios probablemente pues, quizá no se puede ofrecer de la misma manera, y yo diría que esto es un plus de este hospital. Y de R4 pues, se siguen haciendo las guardias de oncología médica que ya habíamos hablado. En cuanto a las tardes de radioterapia, son unas tardes que, bueno, para eso necesitas el curso de supervisor, porque estás de supervisión de lo que serían las máquinas en caso de los pacientes de que siguen haciendo tratamientos durante la tarde, y en caso de que hubiera pues, cualquier urgencia, cualquier visita que se tuviera que hacer a algún paciente que durante el tratamiento pues, tiene algún tipo de problema, si hay algún problema con las máquinas, digamos que de todo esto pues, te deberías encargar durante la tarde. Suelen ser tardes que son tranquilas, que son
te permiten trabajar, te permiten estudiar, te permiten, pues, bueno, digamos que un poco es un extra, ¿no? Pero que está, pues, bien de cara a la formación y a lo que sería el mundo laboral de la radioterapia, ¿vale? Luego, un poco lo que sería nuestro día a día. Básicamente el horario es, bueno, empieza a las 8, lo que serían las máquinas empiezan a trabajar con pacientes a las 8. Nuestro horario estrictamente sería desde las 8. Es verdad que es, la actividad asistencial empieza un poco más tarde y también pues empieza según las sesiones que tengamos, que ahora explicaremos. Finalizamos a las 5 de la tarde, hora arriba, hora puntual, hora un poquito más, pues tirando hacia 5:30, 6, porque siempre, pues, entre una cosa y otra, al final te acabas alargando y bueno, al final, pues, acaban siendo 5, 5:30, por lo general, y algunos días, pues, las tardes, como digo, que son hasta las 8:30, 9 de la noche, de la tarde. Luego, las sesiones que hacemos, básicamente los lunes es siempre sesión de residentes, donde exponemos un caso clínico. A partir de un caso clínico que hemos visto en consultas durante la rotación, hacemos pues una revisión de la literatura. Eso está muy bien porque te ayuda a estudiar, te obliga a revisarte bien la literatura, a entrar ya en el mundo de lo que sería pues los artículos científicos, tener pues una visión crítica de todos estos artículos, ver cómo ha evolucionado también la radioterapia en los últimos años. Y yo creo que estas sesiones pues son muy docentes y son muy útiles de cara a todo esto. Los martes son sesiones de técnicas especiales, se llaman técnicas especiales porque son las técnicas que, digamos, salen un poco de lo convencional, de lo que sería el tratamiento con radioterapia estándar que se ha hecho pues durante muchos años. Y ahora mismo pues serían, como veremos luego, pues técnicas tipo radiocirugía, SBRT, que es esteraxia, y bueno, otras más, ¿no? Y se ponen un poco en conjunto, pues cada adjunto, cada residente que está rotando dentro de cada especialidad, se pues expone, digamos, estas técnicas especiales que quieren llevar a cabo con el paciente, con el tipo de patología que tiene. De esta forma, pues se sigue repasando todo este tipo de indicaciones de técnicas especiales en cada paciente individualizado, se repasa, digamos, pues de alguna forma las indicaciones de cada patología, de qué tipo de tratamiento se tiene que hacer, se puede incluso pues discutir si en algún caso pues está de acuerdo o si no, si sería otra cosa o si no, al final pues se tira adelante con el tratamiento y ya está. Participamos en todos los comités de tumores. Depende de cada patología, pero suelen haber pues entre 2 y 3 a la semana. Y en estos pues comités somos pues activos, es decir, participamos y tenemos siempre pues un papel dentro de cada patología. A nivel de consultas externas, también depende de cada punto de la patología que lleve, pero suelen ser unos 2 o 3 días de consultas a la semana, que son pues de 9, 9:30 a 2, 2:30, 3, ¿vale? Siempre hay pues un adjunto contigo y al final pues se empieza pues con supervisión, ¿no? Siempre nunca estás solo, digamos, en estas consultas y siempre hay alguien ahí para ayudarte y para empezar ya a trabajar pues de cara al paciente dentro de las consultas. Las guardias, como decía, pues unas 4 o 5 guardias al mes y las tardes que ya hemos explicado, ¿vale? Entonces, ¿por qué venir a Vallebrón? ¿Qué es lo que nos destaca o qué es lo que nos hace pues un poco más diferentes al resto de hospitales? Que, bueno, al final yo creo que todos ofrecemos un poco lo mismo y con la misma calidad, pero bueno, un poco pues para explicaros lo que tenemos, lo que ofrecemos, digamos, aquí, ¿no? Las instalaciones y la atención tecnológica, que, bueno, pues en nuestra especialidad es importante, saber que tenemos 4 aceleradores lineales, que son relativamente bastante nuevos, tenemos un Alcyon, que esta máquina lo que permite es pues mucha rapidez, y un sistema de verificación de imagen para tratamientos con TAC de una forma muy rápida y mucha precisión, que en esta máquina es donde pues básicamente se tratan pues mamas, próstatas y todo este tipo de patología que es mucho más abundante y que requiere pues un tratamiento pues un poco más rápido y ágil de cara a los pacientes y de cara también pues a nuestra planificación de tratamientos. El TrueBeam 2, que bueno, esto pues ya
ya sabréis, bueno, ya veréis cómo cada máquina se llama de una forma, y esto tampoco hace falta que ahora entremos mucho en ello, pero básicamente es donde salen las técnicas especiales que comentábamos antes de radiocirugía, de radiocirugía y de CRT, y bueno, esteatoxia hipofraccionada, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, pues saber que somos un centro de referencia nacional en patología compleja y que tenemos un gran volumen de pacientes. Esto nos lo que permite es que haya una formación, digamos, tanto muy abundante de lo que es lo más común como de lo que es también lo más raro, ¿vale? Además, pues, bueno, esto también de cara a lo que es la oncología en el Hospital Vallebrón incluye bastante número, bueno, incluye pues los ensayos clínicos, que aquí pues también somos bastante centro de referencia y envían bastantes pacientes a hacer ensayos clínicos, y eso también te permite pues ver mucho tipo de tratamientos oncológicos distintos y estar muy al día de lo más novedoso, digamos, en este aspecto, ¿no? En los fases 1, en ensayos fase 3 que ya están dentro de randomizaciones, etcétera, etcétera, pues todo esto, digamos que es nuestro día a día y estamos muy familiarizados con ello, tanto con la indicación de esos tratamientos como sus toxicidades, como, ¿no? Un poco pues todo lo que engloba, digamos, este tipo de tratamientos. Además, pues somos CESUR, que esto pues es lo que decía, de centros de referencia en patología de tumores orbitales, de retinoblastoma, de sarcomas y de otros tumores musculoesqueléticos del adulto, ¿vale? Los comités, como he dicho, son muy importantes, participamos en todos ellos. A nivel de investigación, hay investigación, como digo, no solo están los ensayos clínicos de oncología médica, sino que nosotros también tenemos nuestros propios estudios en marcha. Cada adjunto pues tiene su patología y ha publicado algunos estudios, algunas cosas, o ha participado en estudios grandes, digamos, a nivel europeo dentro de su patología, y es también, pues como digo, algo que está muy incorporado en nuestro día a día. Que aquí se te ofrece si se quiere participar y que nadie en ningún momento pues no te va a dejar participar en ello, todo lo contrario, es decir, todo lo que se pueda colaborar en ello, pues bienvenido sea y al final pues es una forma de entrar en todo lo que sería el mundo de la investigación, del ensayo clínico, de cómo escribirlo, de cómo leerlo, de cómo ser crítico, de cómo, ¿no? Pues cómo, digamos, incorporar los pacientes y los criterios de selección que deberían tener para un tipo de ensayo que quieras crear, etcétera, etcétera, ¿no? Y la docencia, pues, y la formación, pues es muy buena. Como digo, no solo a nivel de, yo creo que no solo en lo que es el servicio de radioterapia, que es donde la especialidad que toca hablar ahora, sino que también en los otros servicios que he dicho en el que rotábamos en los distintos años de residencia, hay mucha docencia en este hospital, hay mucho trabajo también, porque como decimos, pues como he dicho, hay mucha N de paciente, pero hay mucha docencia por parte de todo el mundo y yo creo que nunca se está realmente solo ante situaciones ni complejas ni no complejas, siempre hay alguien. Bueno, y obviamente pues luego con el crecimiento de cada uno, pues entonces sí, ¿no? Cada vez hay como más independencia porque es lo que es la historia natural, digamos, de nuestra residencia y de ir aprendiendo a cómo trabajar y a prepararnos para de cara a un futuro ser adjuntos y estar pues solos realmente ante el paciente, pero que al final es un lugar donde la docencia es constante, está siempre a nivel de sueldo, ahora sí que ya hablo de la radioterapia en sí, está siempre con un adjunto. Codo con codo trabajando, eres uno más del equipo y no estás decidiendo nada por ti solo, sino que al final pues siempre hay como parte del adjunto siempre pues explicándote un poco el porqué de las cosas, te va diciendo cómo hay que hacerlo, qué hay que hacer, te va haciendo participar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a nivel docente pues es un sitio que está muy bien y que obviamente pues no solo depende de lo que te enseñen nosotros, sino que luego yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta, que es importante tu nivel de participación y tu nivel de digamos, de que tú leas, de que tú te esfuerces a interesarte, de que tú mismo, ¿no? Uno mismo sea el que se motiva a aprender más y más cada día, que eso al final es lo que acaba pasando con los años
Y bueno, yo creo que es al final la combinación de todo, pues acaba siendo muy, muy buena y muy satisfactoria. Bueno, entonces aquí os dejamos un poco los mails de nuestro tutor, del doctor Maldonado, de André Gen, que es el R4, el R4 de este año que acabará ahora en mayo, el mío, que es el R3, y de la doctora Ana Ricalde, que es la R2, ¿vale? Entonces, bueno, por mi parte, decir un par de cosas más que estaban en el guión, que, bueno, un poquito que teníamos que comentar, y es que, bueno, es una especialidad que es muy bonita. Yo creo que se aprende mucho a cogerle cariño a lo largo de los años. Es, ya como digo, al principio puede ser un poco extraña, en el sentido de desconocida, pero que una vez entras en ella y en el día a día que he contado, ¿no? De estar en contacto con el paciente, la consulta externa, el tratamiento dentro de las máquinas, el tener que estar en contacto con otras especialidades de forma constante. Yo, bueno, es una dinámica que al final, pues, engancha mucho y acaba, pues, gustando mucho el día a día aquí, y cada, pues, bueno, te hace sentir a gusto y muy realizado, digamos, con el trabajo que se hace a diario, ¿no? Y bueno, yo creo que ya está casi todo. Si tenéis alguna pregunta o alguna cosa, pues, Patricia o Ana, no sé si estáis por aquí y queréis preguntar alguna cosa. Os animo a que lo hagáis con micro y con cámara para que sea un poco más, dinámico, y nos veamos, pues eso, un poco las caras, si no, pues como queráis, ¿eh? A nivel de... Mira, Patricia, el tema de las tardes de radioterapia son como un plus al sueldo. Pues esto sí, se van a cobrar a partir de ahora en mayo a precio de guardia. Entonces, es un plus al sueldo, exacto. Una vez acabada la residencia, es fácil encontrar trabajo de adjunto. Este es el punto que se me estaba olvidando y que quería comentar. Yo, la verdad, mi experiencia de la gente que yo he conocido, en estos 3 años de residencia, es decir, mis dos R's mayores antes que yo, el R mayor que tengo ahora, André, el doctor Gen, que está con nosotros ahora, pero acaba ahora en mayo, es que sí, hay trabajo, hay oferta, está todo el mundo pues colocado, y la verdad que en un sitio u otro, y la verdad que muy bien, todos muy contentos con cada uno con el sitio donde está. Por ejemplo, pues, mi R mayor de cuando yo entré de R1, está pues en un sitio fijo, trabajando, y luego Miriam, que era mi R3 cuando yo empecé de R1, hizo la rotación externa en Suiza para ver, todo el tema de protones. Y una vez ahí, le ofrecieron un contrato, y cuando acabó, pues se fue para allá, y ahí está haciendo protones, radioterapia con protonterapia, y está pues muy contenta también. Y bueno, aparte de esto, pues por lo que sé de otra gente de la especialidad que están en otros sitios, y así pues van encontrando su sitio. Sí. Entonces hay trabajo, hay trabajo. De nada. No sé si hay alguna pregunta más. Yo, a ver, voy a mirar bien que no me deje nada. Bueno, como digo, pues la relación médico-paciente es la más importante, y es algo que diario estamos pues con ello, ¿vale? Bueno, el tema de congresos, cursos y másters. A ver, la verdad que en mi caso, por el tema de que a mí la residencia me ha cogido en un momento un poco complicado por el tema del COVID, los congresos y todo lo que se ha ido haciendo después de la pandemia ha sido muy online. Ahora cada vez se está recuperando más lo presencial. Hay congresos de la ASTRO, que es la Asociación Americana de Radioterapia, y la ESTRO, que es la europea, que por lo que antes de la pandemia sí que, bueno, sé de residentes que pudieron ir y que
que se incentivaba a que fueran, obviamente, ¿no? El tema del financiamiento es, pues, bueno, un poco cada uno se tiene que buscar un poco la vida, pero como en tantas otras especialidades. Y luego cursos, másters y así. Yo hice un máster de la SEOR, que también es la Sociedad Española de Oncología y Radioterápica, que era un máster orientado, pues, un poco a saber, pues, a meterte en lo que sería el papel del paciente oncológico, de los múltiples tratamientos, tanto quimioterapia como inmunoterapia, como radioterapia, etc. Era un máster de 2 años, tuve que hacer un trabajo de fin de máster, que posteriormente, pues, esto se convirtió en un póster para la ESTRO. Entonces, bueno, sí que hay, pues, oferta de cursos, hay oferta de congresos y se incentiva que vayamos. Ahora, por ejemplo, en junio o julio creo que hay el curso de Benasque, que es de radioterapia, y estamos mirando, pues, los residentes, los tres, de ir, dado que, pues, al final se va uno por año, pero como con la pandemia todo se canceló, digamos, y el año pasado fue online, etcétera, pues no fuimos ninguno, y quizás este año, pues, podamos ir los tres y sin ningún tipo de problema por parte del servicio, ¿vale? A nivel de subespecialización, sí que te puedes subespecializar. De hecho, es la tendencia, digamos, de todas las especialidades médicas, yo creo, y, bueno, y quirúrgicas, ¿no? No se puede saber de todo, porque ahora mismo yo creo que se abarca como mucha información de cada patología, y cada vez hay como más subespecialización en todo. Entonces, al menos como se trabaja aquí, es que cada adjunto lleva, pues, o bien una o dos patologías de las que la llevan, pues, a diario, ¿no? Y luego, pues, en algunos casos, pues, hay adjuntos que comparten esta especialidad, pero, bueno, el mensaje es que sí, que hay una subespecialización en lo que más, pues, te gusta, o en lo que inicialmente, supongo, que en lo que hay oferta, y posteriormente, pues, cada uno en lo que más le guste, ¿no? Bueno, yo creo que un poco de resumen y para destacar un poco y para finalizar nuestra presentación, es, bueno, pues hacer 3 puntos fuertes y 3 puntos débiles de la especialidad. 3 puntos fuertes, yo creo que el primero de todos es el tipo de especialidad. Como digo, es muy clínica, es muy personal hay una relación muy personal con el paciente, hay un contacto muy diario con el paciente, y es una especialidad muy bonita, ¿no? Ya le digo, como que integra mucha información de muchas especialidades, que no solo estamos tratando un tumor, sino que estamos tratando a un paciente, y esto yo creo que es lo que tenemos más en cuenta, y el vínculo, ¿no?, que se crea un poco ahí, que es real, o sea, se acaba haciendo. Entonces, bueno, yo creo que eso es muy bonito. Luego, un punto fuerte de este hospital, pues, como digo, es la N. Yo creo que es un hospital muy grande en el que, como he dicho, pues se aprende de todo. De lo más común se aprende mucho, e incluso de lo más raro también, que tiene los ensayos clínicos, y eso permite, pues, que a nivel oncológico estemos al día de lo más puntero y de lo más novedoso. Y la rotación de pediátricos. Yo creo que esta rotación de 4 meses... no solo por el tiempo de rotación, sino que por la cantidad de pacientes que llegan y la cantidad de patologías que vemos aquí en este hospital a nivel pediátrico, es una rotación muy docente y que probablemente es un plus de este hospital, ¿no? Y 3 puntos débiles, bueno, yo creo que, igual que es un punto fuerte, el hecho de que haya mucha asistencia, haya mucha N de pacientes, también hace que, pues, obviamente, el trabajo asistencial sea exigente, sea pues hay mucho trabajo asistencial, y esto a veces, pues, digamos que se come el resto de trabajo que pues, de estudio, de investigación, de hacer otras cosas, de preparar sesiones, que esto luego, pues, obviamente, tendrá que ser a veces tiene que ser aparte, ¿no? Un extra, digamos, de tu horario laboral. Pero, bueno, ya digo, es una cosa buena y mala. Otro punto negativo es que no tenemos la braquiterapia.
Hacemos una rotación que es en el ICO de 2 meses, que es muy completa, pero bueno, no lo tenemos aquí en el centro como tal. Sí que es verdad que si el proyecto de la braquiterapia electrónica pues se tira adelante, pues tendremos este tipo, esta modalidad de braquiterapia, que al final pues es un nuevo mundo que tenemos que explorar y que bueno, que está bien que cada servicio lo tenga. Y un tercer punto negativo, bueno, yo creo que igual que seamos un residente por año, estaría genial que hubiera un QR, ¿no? Por año, más que nada, pues bueno, por tener siempre pues más gente, que al final siempre es más agradable, cuanto más equipo, ¿no? Mejor. Pero bueno, somos uno por año, como en otras especialidades y en otros centros, y yo creo que un poco pues sería esto, básicamente lo más fuerte y lo más débil de nuestra especialidad, en nuestro servicio, en nuestro hospital. Y bueno, si hay alguna pregunta más en relación a lo que íbamos comentando, las guardias se libran, por cierto, que eso sí que no lo he comentado, se libran. Esto se libran cuando estás en las de R3 y R4, pues obviamente hay una libranza, pues bueno, que siempre acabas pasando por el servicio, no acabas siendo pasar el pase de guardia e irte, pero se libran, ¿vale? Entonces, yo creo que ahora sí que ya he cubierto más o menos todo. Entonces, si no hay más preguntas y ya estamos, Patricia o Ana. Bueno, pues espero que os haya servido la presentación y nos vemos pronto por aquí. Si queréis venir a visitar pues el servicio en cualquier momento, pues estáis totalmente bienvenidos y recibiremos pues cualquiera de nosotros para pues haceros un tour, explicaros cualquier otra cosa más que tengáis dudas y lo que queráis, ¿vale? Muy bien. Muy bien, molt bé, Josep. Bueno, si no hi ha més preguntes, jo crec que ho podem deixar aquí. A les companyes que s'han connectat, agrair-los i que s'hagin connectat, que esperem que els hi sigui de gran ajuda aquesta sessió. I a tu, Josep, en nom del Col·legi de Metges, donar-te les gràcies pel teu temps, per la teva dedicació i, al final, per col·laborar en una jornada que és tan útil, no?, per tots ells i elles. Sí, sí. Gràcies a vosaltres per dir-m'ho, per fer-me participar. No, res. Només faltaria qualsevol cosa. Ens tens pel Col·legi de Metges. Gràcies, fins la propera. Moltes gràcies. Fins la propera. Adéu.